Continuará cambiando la Comisión Federal de Electricidad en Playa del Carmen diversas líneas de cableado y tapas del registro subterráneo eléctrico para evitar que aumente el número de robos de estos materiales metálicos para su reventa clandestina. Ahora las líneas de cobre serán de zinc y las tapas se están instalando de plástico polimérico reciclado. Esto lo dio a conocer Capi Madera Gil, superintendente de la CFE en la Riviera Maya, quien aseguró que las cantidades de metales robados no son grandes, sin embargo la sustracción genera riesgos de pérdidas para los equipos que estarán conectados a dichas instalaciones, además de que esta acción puede costarle la vida a quien lo hurta o su libertad, ya que este es un daño a propiedad federal. Madera Gil informó que los puntos más críticos en donde se han presentado casos comprobados de robo son las áreas despobladas de la carretera en su tramo entre Playa del Carmen y Tulum, los nuevos fraccionamientos recién entregados o alejados y otros más en la isla de Cozumel. Por último, el titular de la paraestatal puntualizó que de los 8 casos comprobados se han interpuesto sus correspondientes denuncias ante la PGR.